El visual thinking es una herramienta para la comunicación y para compartir ideas. Se trata de representar visualmente conceptos, ideas, todo aquello que queramos desarrollar y compartir. En el fondo se trata de entender que el dibujo es una herramienta de comunicación y de ideación y no solo está restringido al mundo del arte. Desde luego es una herramienta artística, pero sobre todo fuera de ese ámbito es una manera de representar simbólicamente todo aquello que queramos transmitir y compartir. En el mundo de las entidades sociales, en el mundo del voluntariado, la palabra compartir está en su ADN, pues esto es un recurso para compartir y para que las ideas compartidas crezcan y sean mejores. A ver, yo lo que he visto sobre todo hoy, que esto sí que es fácilmente aplicable a cualquier asociación o cuando quieres proyectar cualquier idea al papel, creo que la verdad que sí que puede ser muy útil para cualquier idea que quieras transmitir, para fomentar cursos, todo el tema de la comunicación va a ser seguro que lo uso. Te hace pensar si eres muy barroco o si eres capaz realmente de sintetizar y luego, sobre todo, observas a los demás. Y piensas, jo, pues a lo mejor lo más sencillo es mejor. Mola aprender pues, trucos de decir, realmente se puede dibujar bien casi cualquier persona, bueno, todas las personas, ¿no? Pero simplemente con un poquito de aprendizaje. No, de alguna manera no sabía de cómo iba a ser el curso, porque me da mucha vergüenza dibujar delante de la gente. Cada uno dibuja a su estilo y a veces pensamos que dibujamos mal. Pero la cuestión es ponerse y la profesora ha sido genial, con mucha confianza, muy cercana, nos ha enseñado muchísimas pautas, libros, rotuladores y la dinámica ha sido muy divertida para todos.